Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a esta, la Casa de Estudio de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Esta tarde tendremos la conferencia magistral, la secuencia del procedimiento penal en el Código Nacional. Y para ello, nos acompaña el maestro Erasmo Palemón Alamilla Villeda, Procurador General de Justicia del Estado de Baja California, de quien me permitiré leer una semblanza curricular. El maestro Erasmo Palemón Alamilla Villeda es licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el grado de maestro en Ciencias Penales y Criminalística por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Se ha desempeñado como agente del Ministerio Público Federal, investigador y adscrito a juzgados de distrito, agente del Ministerio Público Federal, auxiliar del Procurador General de la República, director de Control de Procedimientos Penales, zona centro en la misma institución, coordinador de asesores del Subprocurador de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de la República, delegado estatal de la misma institución, fiscal adscrito al Asiedo, ahora CEIDO, en la unidad especializada de operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación y alteración de moneda, director general adjunto de análisis, estudio y seguimiento jurídico de la unidad especializada en investigación de delitos contra el ambiente y previstos en leyes especiales en la Procuraduría General de la República y Procurador General de Justicia de Baja California. Fue profesor en el Centro Universitario Allende en Tula, Hidalgo y en la Universidad Autónoma de Hidalgo. En la actualidad, profesor externo en el INACIPE, Instituto Nacional de Ciencias Penales. Entre sus diversas publicaciones, ha hecho Interpretación a la Teoría del Delito, Interpretación a la Transición del Proceso Penal en México, La Secuencia del Procedimiento Penal en el Código Nacional. Actualmente es Procurador General de Justicia del Estado de Baja California, así es que les pido que lo recibamos con un fuerte aplauso. Para coordinar estos trabajos, cedo el uso de la voz al maestro Juan José Olea Valencia, coordinador general de este instituto. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Maestro Erasmo Palemón Alamilla Villeda, procurador general de justicia del Estado de Baja California Sur, sea usted bienvenido a la Casa de Estudios de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. El maestro Edmundo Garrido Porfirio Osorio le da la más cordial bienvenida a este Instituto de Formación Profesional. Esta mañana, compañeras, alumnas y alumnos de ese instituto, docentes, personal de la estructura de dirección de la formación de agente ministerio público y peritos, muy buenas tardes. Esta mañana tenemos el honor de contar con la presencia de un procurador general de justicia en nuestro país, que además cuenta con otras virtudes, como han sido su interés por la formación de los cuadros en la academia, donde hemos visto en múltiples ocasiones cómo a través de el ejercicio de esta práctica tan noble como es la docencia y la academia, donde verdaderos juristas han participado con nosotros, apoyan y abonan al cultivo, por supuesto, y a la generación de nuevos grupos de trabajo, que ahora con los retos que ha implicado la instrumentación del sistema acusatorio adversarial en nuestro país, se requiere en mucho de esos nuevos talentos. Yo quiero felicitar al maestro Erasmo porque confluyen en él esas virtudes de académico, de servidor público y de docencia. Son virtudes que se requieren en múltiples ocasiones para hacer esa conjugación verdaderamente de la teoría con la práctica. El tema que vamos a abordar sobre la secuencia del procedimiento penal es el tema que lleva el título de un libro de su autoría, de otros santos. Por eso esta Procuraduría les da la más cordial bienvenida al Procurador, da la más cordial bienvenida a estos temas que se van a tratar, que son de suma importancia, y por eso nos permitimos aquí convocar a nuestros alumnos en formación y que en el caso de algunos de ellos en breve se estarán incorporando a nuestra Procuraduría, ya sea como facilitadores, asesores jurídicos, peritos y peritas en diversas materias, policía de investigación y personal de la carrera ministerial.
son los futuros cuadros de la institución que se van a incorporar en este próximo mes de septiembre en algunos casos y otros más adelante, pero seguro que en ese año también se estarán incorporando. Compañeras y compañeros, pues ese es el motivo que les hemos convocado. Yo les pido que estemos muy atentos a la secuencia que nos va a plantear el maestro Erasmo Alamilla en ese tema tan importante. Seas bienvenido y te dejo en el uso de la palabra, señor procurador, y muchas gracias por, en el mar de ocupaciones que tienes, te hayas destinado para estar con nosotros esta mañana aquí en la Procuraduría Capitalina. Muchas gracias, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. La verdad es que es un privilegio llegar a una, en un instituto de formación y encontrar a tanto alumno, ¿no? La verdad es que el día de mañana a ustedes les corresponderá llevar los destinos de la investigación y darle la respuesta que el Estado le tiene que dar a la ciudadanía ante la comisión de un delito. Desde aquí, mi agradecimiento al señor Procurador de la Ciudad de México por permitir este espacio y para que yo estuviera aquí con ustedes. También al maestro Lea por su anfitrionía, por dispensarme algo de su tiempo para recibirme y sentirme como en casa. Y a ustedes de antemano por el favor de su atención. Pues nada, que de pronto nos encontramos que como abogados tenemos que tomar otros derroteros en la vida procedimental de México, procedimental penal en México. Y de pronto los que estábamos hechos al cuño de un proceso tradicional y que nos formaron así en las universidades, que nos formaron así en los diversos cursos de capacitación, que lo hacíamos todos los días como servidores públicos, como abogados postulantes, pues nada, que hay que tomar otro camino, que hay que hacerlo de distinta manera. Y empieza una serie de situaciones de las que yo no quiero ocuparme, porque no venimos aquí a discutir si está bien o está mal el nuevo sistema. Tenemos que partir de una base, es una ley, y la ley debe observarse y respetarse. Si en algún momento esa ley tuviese que sufrir alguna modificación, ya se encargará el Congreso, ya se encargarán los entes correspondientes de ocuparse de ello, y nosotros como servidores públicos, como ciudadanos, observar esa ley. De manera tal que cuando aparece este nuevo paradigma, nos empezamos a preocupar, en el caso de un servidor de ustedes, porque mi materia era proceso penal federal. Y yo decía, ah, caray, ¿y ahora qué voy a vender? ¿Y ahora qué le diré a los directores de los institutos que les puedo ofrecer como una materia si yo no tengo las herramientas, si no la conozco, si no la he estudiado, si no la he analizado? ¿Qué le puedo proyectar a los alumnos? Pues, y aparte, no solo eso, como ciudadano, máxime, como abogado, la obligación de analizar, de estudiar, de conocer, para saber de qué se trata. No podemos nosotros sustraernos, ¿verdad?, a lo que esté pasando. Yo podría decirles, ¿se acuerdan cuando empezaron los teléfonos celulares? ¿Y qué teléfonos celulares tenemos ahora? ¿Se acuerdan cuando empezaron los vehículos y qué vehículos? Esos no los tenemos, pero por lo menos los vemos ahora. Y entonces ustedes se dan cuenta que todo ha evolucionado y el sistema de justicia penal no puede ser la excepción. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos para siempre y por siempre en un momento de vivir la vida jurídica como lo hacíamos hace 30, 40 o 50 años. Eso simplemente no es posible. Y sobre todo, como país, no podemos sustraernos del contexto internacional. No podemos. Es decir, si alguno de ustedes el día de mañana, el señor director, firmara un convenio de colaboración con alguna procuraduría de algún otro país del mundo, dígase Chile, Colombia, España, y dijera, voy a mandar a los 10 mejores promedios y que llegaran ustedes allá y les dijeran, oye, mira, esto es, pero espérate. En mi país eso no lo hacemos, eso no lo vemos. No, sí lo hacemos, sí lo analizamos, sí lo vemos, somos capaces de entenderlo y somos capaces de hacerlo también. Ahorita llegaremos a ese punto del cambio histórico en México. Pues nada, que un servidor de ustedes exponía la materia proceso penal y ahora que me dicen,
es que no nos hemos adentrado a esta nueva forma del proceso penal. No se preocupen, del otro tampoco no estábamos adentrados. Y sin embargo, la necesidad de estudiarlo nos llevaba a adentrarnos. Entonces, un servidor de ustedes, como profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales, básicamente de la especialidad en función ministerial, tenía el privilegio de formar parte del grupo de profesores que capacitaba a los futuros agentes del Ministerio Público. Y mi materia, proceso penal federal. ¿Y qué pasa? Que bueno, pues el instituto recibe alumnos de toda la República. Y lo digo con mucho respeto, pero hay algunos que llegaban sin el mínimo conocimiento del proceso penal. Otros tenían un doctorado, tuve el privilegio de ser profesor de dos alumnos con doctorado, otro, pero que no estaban inmersos en la práctica del día a día. Y algunos otros que ya se las sabían casi casi de todas, ya casi a ojos cerrados, integraban un expediente de averiguación, estoy diciendo bien, es del sistema anterior, integraban un expediente de averiguación previa, deportación de arma de fuego, por ejemplo, ya casi con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque tenían practicando en las agencias del Ministerio Público 2, 3, 5 años, ¿verdad? Ya habían alcanzado el título, ya habían encontrado la forma de buscar la posibilidad de hacer agentes del Ministerio Público y querían ellos ya asumir ese rol. Obviamente tenían que pasar por el tamiz del curso respectivo y entonces el grupo estaba un poquito disparado. Los muy dogmáticos, los muy prácticos, los que no tenían el buen conocimiento, el grupo estaba disperso. No sé si aquí hay un profesor del instituto, estará de acuerdo conmigo, que lo más difícil para un profesor de posgrado es armonizar al grupo, porque hay algunos que ya llegan a estudiar una maestría y ya tienen otra, y hay algunos que ya llegan a estudiar alguna maestría y ya tienen un doctorado, y entonces a veces pasa, y me ha pasado, que como dicen por ahí, que el monaguillo se pone a oficiar frente a los obispos. Entonces, buscamos la manera, primero, de entender qué era el proceso penal federal. Entonces, si yo como profesor llego hoy al aula, me presento, oigan, soy fulano, la asignatura que tendré el privilegio de exponerles es tal, vamos a hacer un pase de lista para que yo sepa frente a quién estoy y ya... Pepe, Toño y todos levantando la mano, presente, presente, presente. Bueno, ya nos conocimos, ya se presentó el profesor, ya se presentaron los alumnos, ¿qué falta? Lo más elemental, que también el código se presente, ¿no? Porque si no, no lo vamos a conocer, y si no lo conocemos, pues vamos a estar ahí perdiendo el tiempo. Entonces, abríamos nuestro código, el Federal de Procedimientos Penales de 34, el viejito, el que nadie ya quería ver, lo abríamos y en su artículo primero dice, el presente código comprende los siguientes procedimientos: averiguación previa, preinstrucción, instrucción, primera instancia, segunda instancia, ejecución e inimputable. Ah, bueno, ya se presentó. Y aparte, el artículo cuarto dice, y digo dice porque ese código está vigente en tanto hay asuntos que se manejen con la sistemática anterior, dice, los procedimientos de preinstrucción, instrucción, primera instancia y segunda instancia ante el Tribunal de Apelación constituyen el proceso penal federal. Ah, bueno, entonces separábamos. Ni la averiguación previa es proceso, ni la ejecución es proceso. Y delimitábamos los campos y decíamos, ya establecimos nuestros campos. ¿Qué es de lo que nos vamos a ocupar? Y ya, felices de la vida, y empezábamos a ver... Nuestra materia no es averiguación previa, pero vamos a darle una repasadita. Va a haber un profesor para averiguación previa, pero vamos a darle una repasadita porque si no hay averiguación previa, pues no hay proceso. ¿A quién consigna el agente del Ministerio Público y cómo es que el juez va a iniciar el proceso? Se inició ya el procedimiento, la preinstrucción. ¿En qué consiste la preinstrucción? La declaración preparatoria, la erradicación del expediente, la declaración preparatoria... que si solicitaron la duplicidad del plazo constitucional, que si en el plazo constitucional únicamente puede ofrecer pruebas la defensa y el inculpado, y que si el juez tiene que resolver en 72 o 144 horas, que si va a dictar un auto de formal prisión, auto de libertad por falta de elementos para procesar, o un auto de libertad sin falta de elementos porque ya el asunto prescribió, si es de sujeción a proceso porque no tiene penalidad, en fin, cada paso que tenemos que dar.
Bien, dictó auto de formal prisión el juez o de sujeción a proceso e inicia el proceso. Y se abre el proceso a juicio, a pruebas, se ofrecen pruebas, desahogan las pruebas, se agota la instrucción por los tiempos que establece la Constitución en que las personas deben ser procesadas como garantía para el procesado. Se agota la instrucción, se cierra la instrucción, la audiencia de vista en la que se pueden únicamente repetir pruebas, no pruebas nuevas, y finalmente queda el expediente visto para dictar sentencia. Ah, bueno, entonces ya hicimos todo el recorrido, ya hicimos la secuencia de ese procedimiento, ya sabemos qué vamos a hacer en todos y cada uno de los momentos. Y a nuestros alumnos se los empezábamos a representar por figuras, y ustedes me van a decir, oye, no te excedas. No, se los aseguro que no me excedo. Con figuras para que nos quedara muy claro, memorizáramos, fuera didáctico, y ahorita ustedes lo van a poder ver. ¿Cómo es que lo hacíamos? Y entonces teníamos ahí, si me permiten, me voy a poner de pie, teníamos ahí que ahí decíamos primero la averiguación previa, ¿verdad? Luego la preinstrucción, instrucción, primera instancia, segunda instancia, ejecución e inimputables. Lo azulito que está allá es averiguación previa, eso no es proceso, luego el proceso y luego la ejecución y los inimputables. Y bueno, cuando ya habíamos recorrido todo, ya mis alumnos quedaban satisfechos porque sabían qué pasaba aquí, qué pasaba aquí, qué ocurría acá, en fin. Y ya por lo menos nos habíamos dado una panorámica de qué era el proceso. Sin embargo, y aquí sí yo quiero decirles y les pediré una tarea para mañana, 5 planas, por favor, a renglón cerrado, y se le traen al señor director del instituto, para que nos hagamos una pregunta. Así va a decir la pregunta. ¿Recuerdas qué pasó en el año de 1993 respecto del proceso penal? ¿Quién se acuerda de eso, de ese momento? No todos, uno por uno. Bueno, déjenme seguir entonces a mí. ¿Qué es lo que pasó en ese momento que este proceso penal sufrió un trastorno, digamos, o un traspié, si lo queremos llamar así, o simplemente, para no ser tan drásticos y faltos de respeto, digamos que se alteró el proceso? ¿Por qué? Pues nada, que nos dijeron que el 2 de septiembre de 1993 nos habíamos dormido causalistas y el 3 de septiembre del propio año habíamos amanecido finalistas. ¡Ah, caray! ¿Y eso con qué se come? ¿Y eso con qué se come? Porque es que hoy que me digan que hoy soy causalista y mañana finalista, Dios mío, y a llorar. Porque el causalismo, el finalismo, el causalismo clásico, el neoclásico, el irracionalismo, el finalismo, el funcionalismo moderado y radical, pues eso es algo que integra la teoría del delito. Y esta reforma 93, como la ahora 2008-2016, pues son reformas procesales, es decir, afectan el funcionamiento del Código Procesal Penal, no del Código Penal. El Código Penal está intocado. No se le ha movido nada para efectos del nuevo proceso penal. La Constitución y el Código de Procedimientos se llevan muy bien, se hablan de tú, se encuentran a la hora de la salida, se toman el café, pero el Código Penal está intocado. Por eso en nuestro trabajo decimos ahí que hay una necesidad de armonizar un Código Penal para que la Constitución, el Código Penal y el de Procedimientos Penales sean un todo jurídico, porque ahorita el Código Penal está olvidado, está separado y no le han hecho caso. Hay muchos autores que ya se han pronunciado al respecto, muchos autores brillantes que han explicado por qué urge la necesidad de que tengamos un Código Penal que se adapte a la Constitución y al Código de Procedimientos, y nosotros, pues en ese 93, nos decíamos que habíamos pasado del causalismo al finalismo. Y empezaron una serie de situaciones. Cuando se dieron cuenta que eso no era posible, en ese tiempo yo tenía el privilegio de ser agente del Ministerio Público Federal. Lo único que hicieron fue que nos retrotrajeron el tiempo a consignar en 24 horas.
y que teníamos que llevar con todos los elementos constitutivos de delito, y como no lo lográbamos, pues se abrían todos los cerrojos de los reclusorios y toda la gente se iba. Cualquier semejanza con la actualidad no queremos que sea coincidencia. ¿Qué es lo que pasó? Por eso, si no hacemos la reflexión de qué pasó en el 93-99, podemos equivocarnos ahora otra vez y sería un segundo traspié para México. Mentira que esto lo estemos empezando ahorita. Esta ya es una segunda oportunidad que nos damos para cambiar de sistema de proceso penal. Hay que estudiar mucho qué pasó en el 93-99 para que nosotros entonces seamos capaces de establecer qué está pasando ahora. Bueno, ustedes recordarán, algunos nos enseñaron a contar con un ábaco. Un ábaco, como ustedes saben, son dos trozos de madera, uno por cada lado, unidos por un alambre tensado en el cual hay figuras que van y vienen de la derecha a la izquierda. Y así nos enseñamos a contar 1, 2, 3. Y si a 6 le quitas estos 2, ¿cuántos te quedan? 4. Pues déjenme decirle a ustedes que en México esta reforma, la 93-99, la 2008-2016, no ha sido otra cosa más que colocar un ábaco. ¿Saben dónde está el ábaco? Aquí está el palito de acá y aquí el palito de acá. Perdón por los que están de este lado, escogieron mal lugar. Ah, pero ya tienen pantalla, ¿verdad? Está aquí y está allá. Y estos son, y este es el alambre en el cual se mueven las figuras. Porque en esta figura que yo les estoy presentando a ustedes, ¿cuál es lo relevante? Lo relevante, aquí hay 3 momentos cruciales, elementales, determinantes. Primero, cuando el Ministerio Público ejerce acción penal. Tiene que comprobar el cuerpo del delito. Estamos hablando de la sistemática anterior, ¿eh? No se desesperen, ya vamos a llegar a la nueva. Estamos hablando que aquí el Ministerio Público tiene que comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Y que aquí, al momento de acusar, tiene que presentar ya no a un probable, sino a un plenamente responsable, y ya no cuerpo del delito, los elementos constitutivos del delito. ¿Cuál es el otro momento crucial? Cuando el juez, ¡pum!, dicta la sentencia. Y entonces, ¿qué pasó en el 93-99? Estos elementos constitutivos de aquí lo retrotrajeron para acá. Así al ábaco le movieron la figurita y la pasaron para acá. Con toda esa carga probatoria, ¿sí?, con todo ese soporte probatorio para el Ministerio Público, y a decirlo con honestidad, pues no le dábamos, no lo alcanzábamos. Si lo que no hacíamos en meses, ¿cómo lo íbamos a hacer en horas? Y toda la gente se iba, y se iban, puras autos de libertad. Y ahí sí se iban, ¿eh? Ahora hemos confundido en la nueva sistemática de que no hay prisión preventiva oficiosa y viene la queja, ¡ey! ¿Por qué se va? No se vale. No se ha ido, ahí está. Que su proceso lo lleve en libertad. Ahorita hablamos de esas reglas del juego. Bueno, en el 93 se dan cuenta, perdón, en el 99 se dan cuenta que no se logró esa expectativa de ese tiempo y bueno, volvieron las cosas a quedar exactamente como están ahorita. Ya. Nos resignamos. No tuvimos la capacidad de cambiar de paradigma en México en el 93, en tanto en Guatemala, El Salvador, Costa Rica y otros países, aquí tengo un cuadro, ahorita se los voy a mostrar, otros países sí lograron pasar a un sistema acusatorio. Y entonces México, pudiendo haberlo hecho en 1993, lo está posponiendo hasta el 2016, con un atraso de 23 años. No es que este sistema esté muy avanzado, nosotros estamos atrasados, y eso no podemos perderlo de vista. Por eso les encargo sus 5 planas para mañana, aquí con la oficina del señor director se las reciben, les acusan recibo y luego me prestan sus acuses. ¿Qué pasó en la reforma 93-99 para no cometer los errores, mismos errores, en 2008-2016? Y luego, bueno, pues esa tarea, esa pregunta se la tendríamos que hacer también a algunos jueces, algunos magistrados, lo digo con mucho respeto, yo siempre he tenido un gran respeto por el Poder Judicial,
pero sí tendremos que hacerle hecho el problema. Oiga, señor juez, acuérdese qué pasó en el 93-99, porque si no, a lo mejor corremos el riesgo de equivocarnos y de volver a tropezar con la misma piedra. Y finalmente, bueno, en 99 las cosas quedaron tal cual las están viendo ahorita. ¿Y qué es lo que pasó? Que algunas entidades federativas, Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Zacatecas, por ahí algunas entidades comenzaron a cambiar la sistemática, aún antes de la reforma de 2008, que es la que estamos consumando ahora, y empezaron a trabajar con su sistema acusatorio, y empezaron, y empezaron, y empezaron, y empezaron, y empezaron. Obviamente, son pioneros ellos, y son pioneros y nos dicen, por primera vez una reforma surge de los estados a la federación, y no como siempre se ha dicho que es de la federación a los estados. Esto tiene una explicación, ¿por qué? Porque en los estados, el día de mañana cuando ustedes no atiendan a alguien que les demanda procuración de justicia, se va a quejar, ¿y cómo se llama el que se queja en el fuero común? Se llama Juan, Lupe, Toño, Pepe, tiene nombre, es un particular. Y en la competencia federal, cuando no se atiende, el que se queja y no tiene palabra, no tiene voz para que lo escuchen, pues es el medio ambiente, el consumo de la riqueza nacional, el sistema, en fin, es otro tipo de ofendido. Todos los estados, ante el reclamo de la ciudadanía, ya quieren una respuesta. ¿Por qué? Porque cuando los gobernantes, dígase, los señores gobernadores, los señores diputados, señores senadores, los señores presidentes municipales, van a las comunidades, se acercan y le dicen, oiga, fui a la Procuraduría y no me atendieron. Me hicieron estar sentado 5 horas. Me dijeron que fuera otro día. No, ni siquiera me recibieron. Pedí hablar con el jefe del MP y me dijeron que estaba muy ocupado, que estaba en su clase de chat. Entonces, pues no pudo atenderme. ¿Qué es lo que se busca? Hacer un procedimiento más ágil, un procedimiento más rápido, y por supuesto que lo tenemos en el nuevo sistema de justicia penal. Pero entonces, había que empezar, y aquí, en este punto, justo en este punto, es donde para un servidor de ustedes surgía esa frustración de escuchar conferencias y conferencias y conferencias, y no entendía. Y no entendía porque yo no sabía, dentro de lo que a mí me habían instruido, dentro de lo que a mí me habían enseñado, yo no sabía, en este mosaico de piezas, ¿dónde podía acomodar la teoría del caso? ¿Dónde iban los alegatos? Que si había alegatos de clausura, de apertura. Y yo decía, qué frustración que me hablen de la teoría del caso. ¿Y eso qué? Y pues nada, que empezar a trabajar con lo que en ese momento disponíamos. ¿Y qué fue lo que en ese momento disponíamos? Pues nada, que el código modelo de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, conocido por sus siglas como CONATRIP, que nos decía que había una etapa de investigación, una etapa intermedia o de preparación a juicio, una etapa de juicio oral, una etapa de impugnación de recursos y una etapa de ejecución de sentencia. Decíamos, bueno, pero a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Y empezábamos a representarla con figuras como está ahorita y decíamos, a ver, ya aquí quitamos a los inimputables, quitamos a los que tienen algún trastorno mental, los que tienen el hábito de consumir estupefacientes o psicotrópicos o los que son menores de edad, quitamos esta figura de aquí y dejamos nada más esta parte. Y la primera diferencia que encontrábamos es de que aquí la ejecución ya no le corresponde, esta que aquí hace la autoridad administrativa, aquí ya la hace un juez, la ejecución de la sentencia. Y empezábamos por ahí a buscarle la relación, a buscarle la forma de cómo poder ir entendiendo lo nuevo. ¿Qué había en la etapa de investigación que se pareciera a la averiguación previa? Muchos dicen, es que el sistema comparado no es bueno. El sistema anterior está contaminado, no lo mezcles con el presente,
y yo les digo, perdón, pero eso es la mentira más grande que yo he escuchado, con todo respeto. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales y sus análogos en las disposiciones locales, no es otra cosa más que el 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No es otra cosa. Es exactamente lo mismo. ¡Ah, caray! Pero si el otro es de 1934 y este es de 2008, de 2015, de 2014, perdón. Son 80 años de diferencia. Entonces, ¿dónde está lo de nuevo sistema de justicia penal? Ahorita vamos a llegar a ese tema. Ahorita lo vamos a platicar. Y así empezamos nosotros entonces a buscar la forma de cómo irle aprendiendo. Y este sistema, la nueva sistemática, tuvo un tropezón de acuerdo al código modelo de la CONATRIP. ¿Por qué? Porque vean ustedes, cuando ya se vinculara proceso a una persona, el juez tenía que hacer actos de supervisión de la investigación. Y eso no era más que regresar 100 años, y lo podemos leer en el discurso de Venustiano Carranza de 1916, cuando dijo que los jueces de la colonia eran unos todos. ¿Por qué? Porque investigaban, recibían pruebas, juzgaban, ejecutaban, y este modelo parecía exactamente igual. Es decir, no había autonomía del Ministerio Público. El fiscal surgió para fiscalizar esos actos del juez. ¿Y cómo los iba a fiscalizar si se tenía que someter a la consideración del juez? Y por eso este modelo fracasó. Ese código modelo no se publicó por ahí, lo lograron imprimir y lo veíamos en librerías y todo, pero nunca cobró vigencia. Nunca, nunca, nunca cobró vigencia. Y decían, bueno, no pasa nada, finalmente va a haber un proyecto de iniciativa del proyecto de decreto del Código Federal de Procedimientos Penales de 2011. Y vean ustedes cómo aquí ya separan la investigación oficial, totalmente ya la separan del proceso. Otra vez volvemos al modelo anterior. La investigación está allá, el proceso está aquí y esta es la segunda instancia. Y ya va cobrando forma y sin querer, a no querer, nos volvíamos a parecer a lo que teníamos antes del llamado cambio que surgió aquí. ¿Por qué? Llamo su atención. Separamos la función de investigar del proceso. Pero también este sistema tuvo una falencia. Tuvo una falencia, ¿por qué? Porque dice aquí, en el código de 34, definían al cuerpo del delito como elementos objetivos, y si ustedes ven el artículo 168 del Código de Procedimientos Penales de 34 y el código modelo de 2011, pues el artículo 226 no es más que una calca, no es más que una calca del artículo 168. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, no cabe duda que yo soy de otra época, Entonces, vean ustedes cómo se repetía la redacción. Y decíamos, ¿y dónde lo nuevo? ¿Qué pasó con lo nuevo? Si nos estamos repitiendo legislaciones de años anteriores y las estamos poniendo en las nuevas disposiciones. Y aparte, decía que un dato de prueba bastaba para vincular a proceso, pero aquí como dato de prueba nos exigían un rango probatorio justo como el que hacíamos desde el Código de 34. Y ese modelo ni siquiera se sesionó, quedó como un solo proyecto. Bueno, no funcionó el de la CONATRIP, no funcionó el proyecto de Código Federal, qué bueno que ya viene el Código Nacional. Esperemos a ver qué dice el Código Nacional. Y aquí de este Código Nacional, déjenme decirles, que nosotros hicimos este código. Aquí tienen ustedes el Código Nacional de Procedimientos Penales en un solo plano, en una sola hoja. En la parte derecha, perdón, de lo que ustedes ven de allá para acá de su izquierda, en la parte izquierda, ustedes tienen el libro primero,
que se llama Disposiciones Generales, con sus 6 títulos, y aquí tienen el libro segundo, que se llama del Procedimiento, con sus 13 títulos, de aquí da la vuelta hacia abajo. ¿Cómo le hacemos nosotros para que en el Código Nacional logremos ejemplificarlo como lo hicimos aquí? Para ir paso a paso, desde el hecho que la ley señala como delito hasta la sentencia. Seguir ese proceso, es un proceso jurídico, un procedimiento jurídico. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo representamos? ¿Cómo lo representamos en el Código Nacional? Porque pues ya tenemos aquí, y nada más que hay que tomar del título segundo, el artículo 211, y vean ustedes, el artículo 211 nos dice que hay una etapa de investigación con su fase inicial, con su fase complementaria, que hay una etapa intermedia con su fase escrita y oral. Esto no lo dice el 211, lo dice el 234, por cierto, aquí al legislador se le resbaló y no puso que también la etapa intermedia se dividía en una fase escrita y una fase oral, y que aquí tenemos la etapa de juicio. Entonces, así como representamos el Código Nacional, ese paso, el Código Federal, ese paso a paso, también tenemos que representar aquí, para que nosotros vayamos, desde el hecho que la ley señale como delito, desde aquí, crucemos toda esta línea y lleguemos hasta acá, hasta que se dicte la sentencia. Pero esto no es una ocurrencia de su servidor. Bueno, representarlo sí, porque en el INACIPE se presentó bajo el título Proyección Visual del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero insisto, estas figuras las tomamos del artículo 211, no son a capricho. El propio código dice cómo estará integrado. Bueno, pues entonces vamos a ocuparnos ahora de la fase inicial. ¿Por qué? Porque es con la que vamos nosotros a integrar nuestra carpeta de investigación. Primero tenemos que iniciar con nuestra carpeta de investigación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ah, perdón, pero aquí primero tenemos la justicia. Antes de entrar al proceso tenemos la posibilidad de irnos a una justicia alternativa. Y el libro, el título primero del libro segundo, aquí nos coloca qué es lo que tenemos que hacer. Después, si no lo pudimos sacar por justicia alternativa, pues ni modo, hay que caminar todo ese largo trecho, ¿verdad?, para llegar a integrar la carpeta de investigación. ¿Cómo voy a integrar mi carpeta de investigación? Con un título, con este título y con el de allá. Libro primero, capítulo sexto, título sexto, libro segundo, capítulo tercero y quinto, actos de investigación e investigación, y allá los medios para llevar. Entonces, tomo una línea de aquí, tomo otra línea de acá, tomo otra línea de aquí, y con eso soy capaz de tener mi carpeta de investigación, porque ahí voy a encontrar las técnicas de investigación, la forma de inicio, la cadena de custodia, todo lo que yo tengo que hacer para que yo domine aquí. Ustedes me van a decir, oye, ¿y no pierdes mucho tiempo en estas figuritas? Y yo les puedo decir que no. ¿Saben por qué? Porque el artículo 397, grábenselo, el artículo 397 del Código Nacional obliga a, no dice, nadie tendrá que llegar a recitar a la audiencia el articulado del código. ¡Ah! Pero si la contraparte me requiere que funde y motive, tengo que conocer mi código. Porque yo les decía, cuando yo empecé como agente del Ministerio Público, me tocó estar adscrito a un juzgado, y decían, este tema lo encontramos en el código. El defensor lo abría y encontraba el artículo. El secretario del juzgado lo abría y encontraba el artículo. Y los MPs andábamos buscando por el 400 lo que aparecía por el 100. ¿Por qué? Porque no, nos hacemos a la vida práctica y no queremos dominar el código. Y ahora el 397 nos obliga a que tenemos que soportar, fundar, motivar todo lo que nuestra contraparte nos requiera para que seamos capaces en juicio de soportar. Y en juicio también tener todo ese bagaje, todo ese dominio. Entonces, ya integré la primera etapa, la inicial. Bueno, vámonos a la complementaria. Y aquí está,
voy a tomar de aquí, de este título, y la voy a llevar, ¿por qué? Porque aquí son los actos que son, que refieren a la imputación, a las garantías del imputado, a todo lo que tiene que pasar en tanto van a ser esa etapa complementaria. Y entonces el código me va a ir llevando de la mano y mis figuras a mí también me van a ir llevando de la mano para que yo pueda ser capaz de conocer y seguir avanzando en el paso a paso. ¿Qué más tenemos? Que después este título me va a permitir a mí tener la fase escrita de la etapa intermedia. Y vean ustedes qué va a pasar en la etapa intermedia. Y aquí yo tengo que hacer un paréntesis y dejar esta secuela para platicarles. El profesor José Ovalle Favela, en su libro Teoría General del Proceso, nos enseña que hay tres tipos de proceso. ¿Sí? El proceso, el dispositivo, que es el que disponen las partes del proceso. Es decir, si A y B están en una contienda, pueden esperar su proceso en tanto llegan a un arreglo, en tanto llegan a una negociación, y en su momento reactivarán el proceso y continuará. El proceso social, que no lo tocamos, por obvias razones, y el procedimiento, el proceso, el derecho procesal, el derecho procesal publicístico, que a contrario del dispositivo, las partes no pueden disponer del proceso. Es decir, si a alguien lo consignan hoy, el juez tiene que actuar de inmediato y tiene que resolver en 72 o 144 horas su situación jurídica. O en el amparo, no puede estar indiferente ante la falta de informes previos o con justificación. Es decir, ahí las partes no disponen del proceso. Entonces, aquí pareciera que hay una fina línea que los distingue, y en lugar de ser esa brecha tan amplia, ese proceso se fusiona. ¿Por qué? Pongo un ejemplo nada más. ¿Qué pasa con el descubrimiento probatorio? Que va en la etapa intermedia. ¿Qué pasa con el descubrimiento probatorio? Dicen, es que es algo nuevo que no existía en México. Y yo les digo, sí existía. Perdón, pero sí existía. ¿Por qué sí existía? Porque en materia civil, en asuntos sumarios civiles o ejecutivos mercantiles, cuando el actor demanda, debe de acompañar el material probatorio, el documento base de la acción. Por ejemplo, en un ejecutivo mercantil, si yo demando el pago de el cubrimiento de un pagaré, tengo que llevar a acompañar la copia del pagaré para acreditarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues descubriendo prueba. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona contesta la demanda, cuando el demandado contesta esa demanda? Y dice, a los hechos, el correlativo que se contesta es cierto, por lo tanto queda fuera de litis. Y eso no es otra cosa más que depurar la prueba. ¿Por qué? Porque no va a formar parte de la contienda jurídica. Es decir, si A y B están casados, ¿verdad? Si A y B están casados y lo que está demandando es el divorcio, lo acredita con el acta correspondiente, el acta de matrimonio. Y cuando contesta la demandada dice, el correlativo que se contesta es cierto. Él dice, el que demanda, el día tal, ante el oficial del registro del estado familiar, contrajimos matrimonio civil la hora demandada y el suscrito, bajo el régimen de separación de bienes o lo que sea, lo que acredito con el acta que al efecto adjunto como anexo 1. Ya. El que contesta dice, el hecho que se contesta, el correlativo que se contesta es cierto, por lo tanto queda fuera de litigio. Eso ya no está discusión. ¿Qué están haciendo ahí tácitamente? Depurando las pruebas. Y el que demanda en la vía ejecutiva mercantil, ¿qué está haciendo? Descubriendo prueba con el documento mercantil, que puede ser cuestionado, ¿eh? Para eso se exhibe. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso lo pasaron a la materia penal. No es que fuera algo nuevo, simplemente como dice el profesor Ovalle, derecho procesal dispositivo y derecho procesal publicístico tienen distinta función, y yo me atreví a decirlo en mi trabajo escrito, de que pareciera que con esta nueva sistemática de justicia penal se
armoniza casi casi una dualidad de procedimiento dispositivo y publicístico. ¿Por qué? Porque en aquel sistema, el primero que les mostré, el de las figuritas así de color azul y vino, el asunto cuando en una, el sistema tradicional, cuando se ejerce acción penal, dicen, ¿verdad?, que la consignación parece el borrador del auto de formal prisión. Y el auto de formal prisión parece el borrador de la sentencia. Ya hay poco que defender. Hay quien se entera cuando va camino al reclusorio. Señor, ¿usted es fulano de tal? Sí, yo soy. A ver, identifíquese. Y sí, con mucha agilidad. Mire, aquí está mi IFE. Sí, a usted es al que buscamos. Súbale, lo espera el juez tal. Ahorita va a conocer el reclusorio por dentro. Y hasta ese momento se enteró. Y ya casi tiene encima así un auto de formal prisión. Y lo que la nueva sistemática sigue es que, como en el derecho procesal civil, que las partes arranquen de un mismo punto de partida, que el defensor tenga algo que defender, no nada más que vaya a hacer actos de administración. Oiga, quiero que defienda a mi familia, si yo le digo cuando esté la sentencia condenatoria, mientras son 50,000 pesos, más otros que se puedan acumular. Entonces ahora se trata de que tengan un punto de partida. Esto lo quise citar aquí a propósito de la etapa intermedia. Y bueno, sigue adelante esta situación y también tenemos aquí mismo la fase de juicio, la fase oral de la etapa intermedia y después el ofrecimiento y desahogo del material probatorio. Sin pruebas no hay proceso, todos lo sabemos, la prueba anticipada y todo lo que ustedes ya saben. Y finalmente, de este título tomamos para armar la etapa de juicio, ¿verdad? Nosotros al exponerlo en nuestro trabajo escrito, ¿qué es lo que hacemos? Que alteramos el orden del código, no el contenido, que quede claro, el orden del código. ¿Por qué? Porque para nosotros, pues primero va el alegato de apertura, después va el desahogo del material probatorio que se admitió en la etapa intermedia, y después los alegatos de clausura, en base a una teoría del caso y para que finalmente se dicte la sentencia. Entonces, así fue como hicimos todo ese recorrido. Finalmente, en este mismo esquema, pasaríamos aquí al procedimiento especial, los procedimientos especiales, pueblos y comunidades indígenas, personas morales, ¿verdad? Y finalmente, el otro último que se me va. Entonces, son estos tres, y ya después encontramos que sigue los recursos. Los recursos aquí, ¿por qué? Acuérdense ustedes que en el sistema tradicional había cuatro recursos: apelación, denegada apelación, revocación y queja. Y ahora en esta sistemática, la queja se vuelve un trámite meramente administrativo, que va al Consejo de la Judicatura por cuanto una deficiente o nula actuación del juez. La denegada apelación ya no existe y solamente queda la apelación y la revocación. Y además, otra forma de explicar cómo ya el derecho procesal dispositivo nuevamente vuelve a aparecer en el escenario de la materia penal. ¿Por qué? Porque en los recursos ya no hay suplencia de la queja deficiente. ¿Qué decía el artículo 364 del Código de Procedimientos? O dice todavía, cuando los agravios se expresen y se trate del inculpado, del acusado, el juez apoyará la queja deficiente si se advierte que es por torpeza de su abogado. Ah, caray, bueno, pues a mí que me contraten y que me paguen, y un día antes, en lugar de preparar mi juicio o mi asunto, pues me voy al club, ¿no? Y vean ustedes qué es lo que establece el Código Nacional. El Código Nacional ya ofrece la garantía de la defensa técnica. Es decir, ya en Pachuca, ya pasó, un abogado de mucho renombre de aquí de la Ciudad de México llegó al juicio y el juez le dijo: señor abogado, usted ni conoce, ni estudió, ni preparó el juicio. Señor imputado, su defensor tendrá que abandonar la sala y usted designa un particular o el Estado le designa un defensor público. ¿Ya pasó? ¿Y antes qué es lo que pasaba?
Yo cobraba mis honorarios como defensor particular. Un día antes del juicio me recordaban mediante un WhatsApp que es día del club, y pues yo me iba al club. Otro WhatsApp al pasante, y ahí te encargo, ¿no? Mira, es el asunto del señor tal, el profesor tal en su libro tal, ese tema lo maneja muy bien. Chécate, ahí está el expediente, y yo ahorita llego al despacho y le doy una checadita. Ah, bueno, pues el pasante decía, aquí soy yo el rey yo. Y empezaba a agarrar de internet, copiaba, pegaba, lo ponía y agarraba del expediente y transcribía donde él creía, 40 hojas. Y al abogado, como Joaquín Sabina, le dieron las 10 y las 11 y las 12 en la fiesta. Y al día siguiente ya nada más pasó al despacho por las 40 hojas. Y le dice al cliente, vea todo lo que tuve que hacer. No, nos dimos una desvelada. Fírmele. Oiga, pero ¿trajo los 30 mil de la audiencia? Y el pobre hombre tuvo que hasta empeñar la carcacha, pero ahí están los 30 mil. Fírmele, firmó. Se abrió la audiencia. Pasó 5 minutos antes a la oficialía de partes y le acusaron recibo. A la gente del Ministerio Público también. Se abre la audiencia, secretario, y dice, a ver, Ministerio Público, ¿esto es escrito? Sí. ¿Reconoces la firma? Sí. ¿Algo más que agregar? No. Defensor, tu escrito, sí, reconoces la firma, sí, algo más que agregar, por dentro, no, ya acaba, ya tengo ganas de ir a curármela, ¿no? Porque me muero ya, estoy al borde de la angustia aquí, no, nada más que agregar, perfecto, visto para dictar sentencia, pasa sentencia y el proyectista le dice al juez, señor juez, vea, viene la sentencia. Y el defensor le dice al cliente, ya sabe cómo son estos tristes jueces, ¿no? Pero mire, júntese otros centavitos y en la apelación lo ganamos. Ahora no, la garantía de la defensa técnica, si yo soy abogado, agente del Ministerio Público, soy abogado, defensor particular o de oficio, tengo que llegar con mi asunto debidamente preparado. Ahora sí, con unas ojeras que se junten con el bigote, ¿no? Pero porque verdaderamente me puse unas dos desveladas de unos 2 días, pues para preparar mi audiencia. Y que yo tenga la vergüenza de decirle a mi cliente, oiga, mire, perdimos, pero vea, sí, Milik, se la rifó. O sí, agente del Ministerio Público, te la rifaste. Fue absolutoria, pero hiciste hasta lo imposible. Eso es el nuevo sistema, no el que si salen, que si entran. Eso de la puerta giratoria ahorita lo platicamos. Pero entonces ahora, ¿y qué pasaba en la sistemática anterior? Ah, el magistrado decía en la apelación, pues mira qué agravios trajo el defensor, man. Pero pues ni modo. La ley dice que yo tengo que suplir esa queja deficiente. Y el magistrado terminaba haciendo el trabajo del abogado. Y el abogado seguía cobrando y en el club, ¿no? Y el pasante inventando, legislando y... Entonces, vean ustedes, eso es lo que hay, con lo que hay que defender el nuevo sistema de justicia penal. Eso es con lo que hay que decir, sí, qué bueno que el señor cobra sus honorarios, todos los cobramos, ¿verdad? Los que somos servidores públicos nos hacen un pago quincenal y a fin de año un aguinaldo y un bono, y qué bueno, fabuloso, es justo cobrar un honorario, ah, pero muy justo desquitarlo, ¿verdad? Entonces, si yo soy abogado y voy a cobrar un honorario, debo desquitarlo. ¿Cómo lo debo desquitar? Preparando mi asunto, desvelándome, corriéndole para acá a buscar al testigo, corriéndole para allá a buscar al perito y trayendo todos los elementos. Señor juez, aquí está lo que yo conseguí. Esto es el material con el que yo vengo a defender a mi cliente. Este es el material que como servidor público yo vengo a defender al Estado, al ofendido, a la víctima. Soy un perito y me desvelé 3 noches y le voy a sostener al juez que este asunto ocurrió de esta manera. Le voy a demostrar al juez, soy agente del Ministerio Público, que así ocurrió esto. Soy facilitador, le voy a hacer todo lo imposible para que la víctima y el ofendido estén bien atendidos. Eso es lo que tenemos que visualizar del nuevo sistema de justicia penal. Desde luego, como todo sistema al nacer puede tener algunas falencias, pasa en todos los lugares. Hay que corregir, hay que enmendar.
hay que ir puliendo, detallando, ¿verdad?, para que se camine. Bueno, pues entonces, esa es la panorámica, y esta es la idea de que ustedes vean esta proyección del código, porque tenemos que conocer nuestro código. Tenemos que defenderlo en el estrado, en la tribuna, de viva voz, y si no lo conocemos, ¿de dónde nos vamos a fundamentar cuando la contraparte nos requiera? Así quedaría ya todo iluminado, ¿verdad? Cada una de las partes, la iluminación que corresponde a la etapa o fase, aquí queda. Y estas letras de acá de la izquierda, de ustedes, son como las letras chiquitas de los contratos. Nunca las leemos, pero ahí van los grandes errores. Entonces también, recomendación, hay que echarse un clavadito ahí para leer, para ver qué nos trae de algunas enseñanzas. Pero habíamos dicho, no podemos conocer un sistema de justicia penal si no hemos revisado la historia. Vean ustedes, hay un sistema, esta obra, esto yo no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y cuando me tocaba como profesor exponer el módulo para un diplomado, el primer módulo, antecedentes históricos de los sistemas de justicia penal, pues tenía yo que buscar el material con el cual a mis alumnos yo les pudiera dar todos los las herramientas indispensables. Y esas herramientas indispensables, a mí me dicen, en una obra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en ese momento fue lo que, a mi opinión muy modesta, fue el mejor material que yo encontré, me dice que hay un sistema acusatorio clásico distinto del sistema acusatorio moderno. Y que este sistema acusatorio clásico se integra con la democracia griega, la república romana, la dominación germánica en Europa, y el sistema jurídico por excelencia, que es el sistema de justicia inglés. Aparte, un sistema inquisitivo con la Roma imperial y el derecho canónico, un sistema mixto con el iluminismo francés, que tiene su máxima expresión en el Código de Napoleón de 1808, y además un sistema acusatorio moderno que tiene tres vertientes: adversarial, garantista e iberoamericano. Vean ustedes, esta obra se llama Del sistema inquisitorio al moderno sistema acusatorio en México, y que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicó en abril del 2013. Una obra reciente, creo que de lo mejor que se dispone en México. Y entonces, nosotros hacemos este cuadro como síntesis, ¿verdad? Es una obra de 824 páginas, y que nosotros en este trabajo reducimos a 42 páginas en un verdadero esfuerzo para demostrar lo siguiente. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando empezó esto nos dijeron, tenemos un sistema acusatorio adversarial. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Primero, hay que establecer que no es lo mismo acusatorio clásico que el acusatorio moderno. Y seguida, hay que ver en qué casos verdaderamente es adversarial. Y es adversarial por lo siguiente, dice la Suprema Corte, la confesión de culpabilidad permite pues pasar directamente esta individualización. Así las cosas, no puede sorprender que desde hace 100 años aproximadamente, los fiscales, fíjense ustedes, los fiscales y las defensas, ¿sí?, se presten a negociar tal reconocimiento. ¡Ah, caray! Negociar tal reconocimiento. Pero no la negociación, Milí, ¿cuánto vale este asunto? No, esa no. Porque acuérdense que hay una contraloría que quiere muchos clientes, ¿eh?, y no se van a volver clientes de ellos. Es otro tipo de negociación. En un estudio que nosotros hicimos, este sí es de su servidor, y hasta ahorita platicaba con el señor director antes de ingresar aquí a esta preciosa aula y que luce muy bien con este conglomerado humano, hasta uniformados y todo, lo cual me da mucho gusto. Platicábamos que este trabajo lo han revisado, bueno, pues el prologuista es un juez de distrito para el sistema acusatorio, y lo han revisado magistrados, jueces de distrito, jueces del foro común, magistrados de sala, y nadie hasta ahorita, autores extranjeros, profesores extranjeros, y hasta ahorita afortunadamente nadie me ha cuestionado por su contenido. Y creo que soy el único que se ha atrevido a decir en México que esta negociación de la que habla la Corte al identificar el sistema acusatorio adversarial se da en dos supuestos. Vean ustedes,
en el procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque dice, es la negociación de la defensa y de los fiscales. Porque aquí, en el artículo 202 del Código Nacional, hay un ofrecimiento del Ministerio Público. Puede ofrecer la reducción de pena. Ah, ¿y qué ofrece la contraparte? El imputado, la defensa, ofrece admitir su responsabilidad. Entonces ya ahí se dio una negociación y las ponemos estas dos figuras frente a frente porque son justo cuando se da ese ofrecimiento, esa negociación. Además del procedimiento abreviado, esto también se ve en los criterios de oportunidad, que aquí hasta ahorita creo que no hay un asunto en todo el país, al menos que yo lo sepa, en el que haya funcionado el criterio de oportunidad, y es muy complejo, ¿por qué? Porque se trata de que el imputado se suba a la tribuna ya como acusado y diga, fulano, sutano y perengano, nos juntábamos para hacer tal o cual cosa. Porque en el código de las delincuencias, el que habla del otro, ya saben lo que le pasa. Pero estamos en un proceso de evolución. Y ahorita me voy a referir a ese proceso de evolución. Quiero recalcar entonces, y a guisa de no cansarlos, que no es lo mismo sistema acusatorio clásico que sistema acusatorio moderno, y que en el sistema acusatorio moderno el adversarial surge porque es una negociación, según lo define la Suprema Corte en sus estudios que hacen, de la negociación de las partes, y que un servidor de ustedes encuentra ni mandado a hacer y como anillo al dedo esa figura en el procedimiento abreviado y en los criterios de oportunidad, según aquí lo establece en el artículo 257, primer párrafo, y artículo 256, fracción quinta del Código Nacional. Entonces, si nosotros no hemos estudiado los antecedentes históricos de los sistemas de justicia penal, ¿verdad?, no vamos a poder entender eso. Porque no es lo mismo que nosotros lo aprendamos a hacer en forma mecánica. Y aquí va mi comercial, vean ustedes. Hace algunos años, bueno, yo también fui joven, mi primer trabajo fue, y eso siempre lo recordaré con mucho cariño, mi primer trabajo fue en juzgados penales del Fuero Común de aquí, del entonces Distrito Federal. Reclusorio Sur, Reclusorio Oriente. Y empezamos desde abajo, como empezamos todos, la mayoría, la inmensa mayoría. Desde entresellar expedientes, foliarlos, cancelarlos, todos esos trabajos. Y a mí me daba mucho gusto. ¿Y qué creen que pasaba en los juzgados? Y después ya lo vi como litigante algún tiempo, que en los juzgados siempre había una señora que ya tenía 20, 30, 40 años, no se querían algunas jubilar, que sentadas frente a su máquina de escribir, por cierto, cuando llegaron las computadoras, ¿cómo les costó trabajo desprenderse de ellas? Tenían su máquina de escribir, llegaba la gente del Ministerio Público con la consignación y logeaban y decían, este se queda. Ya estaban vaticinando que era formal prisión, o este se va, y vaticinaban que era un auto de libertad, pero parecían sabias, parecían profetas. Y venía el auto de plazo, se fue como lo vaticinó la señora Lupita, la señora Petrita. Mucho cuidado con querer aprender el nuevo sistema de justicia penal como Lupita, como Pedrita, que ya tenían 30 años y se las sabían de todas, y que ustedes después de 20 asuntos digan, procedimiento abreviado, ¿qué me dura? Me lo chuto rápido. Hay que estudiar los antecedentes históricos de los sistemas de justicia penal. En el caso de ustedes, de un servidor, que somos profesionistas, tenemos esa obligación de asomarnos aquí, a estos antecedentes, porque si no corremos el riesgo de hacerlo en forma práctica, y eso no puede ser. Bueno, ¿qué más sigue a esto? Otra cosa que es muy importante, muy relevante, la importancia de la teoría del delito. ¿Qué pasó en la reforma 93-99? Les decía, y de que es su tarea, no se les olvide, el señor director va a estar muy pendiente de recibirla mañana. ¿Qué pasó con la reforma 93-99? Dijeron, pasamos del causalismo al finalismo.
pero decíamos, esto es dogmático jurídico, dogmática jurídico-penal. Y si nosotros vamos a un libro que creo que todos hemos leído los que cursamos la carrera de Derecho, que es Lineamientos Elementales de Derecho Penal, del profesor Fernando Castellanos Tena, que por cierto, tuve el privilegio de que fuera mi profesor de Derecho Penal 1 en la Facultad de Derecho aquí en la UNAM, en Ciudad Universitaria. ¿Qué es lo que pasa? Que él nos enseña y nos habla de esta evolución de las ideas penales. Primero, la venganza privada, después la venganza divina, la venganza pública, el periodo humanitario y la etapa científica. Después, dice Carneluti, perdón, eso da pie para que después vengan las escuelas, la clásica, las escuelas en Italia, la clásica, la positiva y la tercera escuela, que es una mezcla de ambas. Y finalmente, dice Carneluti, ya a nombre de las escuelas ya no se discute ni en Italia. Llegó Franz von Liszt en la joven escuela sociológica alemana y empezó a hablar del causalismo clásico, después del neoclásico, después otros autores del irracionalismo, después del finalismo, después del funcionalismo moderado y finalmente del funcionalismo radical. En base a ello es posible estudiar la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa en México? Vean ustedes, lo decíamos hace un rato, la Constitución y el Código de Procedimientos, antes, ahora el Nacional, siempre van de la mano. Y esto, todo esto en rojo, que corresponde al Código Penal, intocado. Nadie, como el viejo partido, ni lo ven ni lo oyen. Entonces vean ustedes lo que hace falta de un Código Penal Nacional, que armonice todas las figuras y que entonces ahora sí tengamos que estudiar la teoría del delito. Es decir, ustedes tienen que hacer un esfuerzo verdaderamente muy grande para estudiar la evolución histórica, la evolución histórica de las escuelas, de todas estas, estos antecedentes históricos de los sistemas de justicia penal, la teoría del delito, para ver por qué surge. Porque decíamos, el Ministerio Público, en la sistemática que se abandona, debía consignar y al hacerlo, ocuparse de elementos objetivos, elementos normativos, elementos subjetivos específicos. ¿Y qué dice el 406 del Código Nacional? El juez, al dictar sentencia, establecerá si están comprobados los elementos objetivos, los elementos normativos y los elementos subjetivos. ¿Qué hubo? ¿No quiere el nuevo sistema? El ábaco surgió otra vez. Primero en el 93 le recorrieron a la izquierda los elementos constitutivos de delito para llevarlos al auto de plazo. Y ahora los elementos objetivos los recorren hasta la derecha y los ponen en la sentencia. Pero ¿cuál ha sido el eje toral de todas las sistemáticas? Elementos objetivos, elementos normativos, elementos subjetivos. Es decir, conducta, bien jurídico, objeto material, nexo causal, relación de causalidad y todo lo que sus profesores ya les han de haber enseñado con mucha propiedad, con mucha calidad y que ustedes ya lo deben de manejar así. Máximo los que ya entran en septiembre, porque les tengo una noticia buena, septiembre empieza mañana. La mala es que el pago tarda 3 meses. No es cierto, ¿verdad, señor director? Entonces, vean ustedes todo lo que hay que dominar, todo lo que hay que dominar para no aprendernos ese nuevo sistema, como Lupita, como Pedrita, como todos. No, lo tenemos que aprender como egresados del Instituto de Formación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Cómo va así? Dominando todos estos temas, enfocando nuestras baterías a los antecedentes históricos, a la teoría del delito, para establecer cómo ha evolucionado todo esto. Aparte, uno de los más grandes profesores que enseña todo esto, de los más brillantes profesores que enseña todo esto, es el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Él es profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales y esta es su materia. Entonces, vean ustedes la importancia de manejar esta situación. Si no manejamos estos temas, por lo menos así como que de asomadita, de qué se trata, y si no vemos los antecedentes históricos de los sistemas de justicia,
pues nos van a dar 80 mil clases, 40 mil cursos, 200 mil disertaciones, que el alegato de clausura, la teoría del caso, que, y nos lo van a estar así metiendo así, 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 como a la alcancía, cuando ya no le cabe otro pesito del que nos queda todos los días, cuando regresamos a casa y el Metrobús nos dio vuelto. Ya no cabe, ya no cabe, ya no cabe, ya nos saturaron de 80 mil cursos, pero nos han dicho esto. No lo hemos estudiado. Y tenemos ese gran hueco, ese gran vacío y demás. Bueno, vean ustedes, porque si no estudiamos esto, no somos capaces de establecer qué es la tipicidad, la justificación y la inculpabilidad. Y el artículo 405 y 406, al rato ya a la hora del ambigú, a la hora del café, a la hora de la sobremesa, de los cinco que se sientan a comer juntos, ahora van a buscar a un lector resignado. Y le van a decir, a ver, lee el 405. Y él les va a decir que para una sentencia absolutoria es que no se ajustó todo esto. Y eso era desde la sistemática anterior, desde la que se abandona, desde la tradicional. Ah, pero para aprender eso, para entender eso, hay que saber dominar esto. Sí, entonces, pónganse listos ahí en ese aspecto. Bueno, esto ha permitido que, por ejemplo, en Colombia, donde ya su constitución, su código penal y el de procedimientos están en un solo sentido, definen ellos al delito. Para que la conducta sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. Vean qué definición de delito tan completa. En cambio, en México, no hablo mal de mi país, jamás, pero sí tenemos que corregir. Y para eso, obviamente, un Código Penal Nacional tiene que enmendar todos estos huecos que tenemos. Dice, artículo 7, delito es el acto u omisión que sanciona las leyes penales. Acto u omisión, solo hablaron del elemento conducta. Y la tipicidad, y la antijuridicidad, y la culpabilidad, pues tenemos una definición de delito que es deficiente. Y eso hay que entenderlo, hay que conocerlo, hay que dominarlo, porque si no, corremos el riesgo de volvernos unos prácticos del sistema acusatorio, pero no con todos los elementos que se requieren. Yo creo que para mañana ya aprendí esto, le sigo haciendo la lucha. Esto ha permitido que del 5 de febrero de 2017, si nosotros también revisamos qué ha pasado con las legislaciones en México, encontramos que del 5 de febrero de 2017 al 93 teníamos cuerpo de delito y probable responsabilidad. Que del 3 de septiembre al 8 de marzo tengamos elementos del tipo y probable responsabilidad. Que del 9 de marzo del 99 tengamos cuerpo del delito y probable responsabilidad, y que ahora tengamos hecho que la ley señale como delito, comisión, participación. Pero hay que dominarlo, hay que conocerlo, hay que saber cuándo es que lo tenemos que utilizar. Y tenemos que explicarlo y saberlo. Y les decía, ya casi para terminar, ya veo rostros de cansancio, y creo que por WhatsApp ya debe haber llegado el menú de hoy. Vean ustedes que en 1994 Guatemala se nos fue por delante, porque en el 93 en México no fuimos capaces. Costa Rica en el 98, El Salvador, Paraguay y Venezuela en 99, en Chile en forma gradual en 2000, ¡ay, ahora todo el mundo se ha ido a Chile! Van aviones más llenos que el Metrobús a las 2 de la tarde, porque todo el mundo quiere ir a aprender allá a Chile, ¿no? Sí, aquí tenemos nuestro código y aquí lo podemos aprender. Ah, bueno, el que quiera ir, adelante, que le vaya bien. Luego, Bolivia y Ecuador en 2001, Honduras y Nicaragua en 2002, en Colombia gradual también, y todo el mundo corría a Colombia también, en República Dominicana en 2005, en Perú gradual 2006, y vean ustedes, todos estos países se nos fueron por delante. Entonces, ¿no creen ustedes que estamos muy aventajados, como estábamos diciendo, o que ahora ya nos llegó la modernidad? No, estamos atrasados. Y aquí algunos estados de la República, Nuevo León a partir del 2004, en 2008 en México la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, y el 5 de marzo de 2014 la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí les decía, este sistema tradicional, lo único que se trata es de reubicar estos elementos.
el artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, estos elementos y objetivos y normativos los encontramos en el 406 del Código Nacional. Vean ustedes que a muchos años sigue siendo el mismo verso. Entonces, ese ábaco, no lo olviden, las piezas se siguen moviendo. Veo aquí rostros muy jóvenes, quizá cuando la madurez los alcance y ya tengan las decisiones en este país, en muchas áreas de trabajo, a lo mejor decir, no, ¿saben qué? Vamos a mover el ábaco, ahora lo vamos a mover para acá. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes irán descubriendo otras cosas, porque nada llegó para quedarse, como esa estación de radio que hay por ahí, ¿no? La música que llegó para quedarse. El derecho no, el derecho es cambiante, el derecho es, se va oscilando en cambios. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de entenderlo, tratar de dominarlo, tratar de entenderlo. Yo sé que muchos de ustedes nos dirán, oye profesor, ¿nos puedes compartir tu presentación? Y yo les diré, qué pena, les tengo una mala noticia. Hay un señor que está sentado ahí en la parte de atrás, que es el dueño de la editorial que me compró los derechos autorales, y él me ha dicho, tú das esas presentaciones que están en el libro y te inician carpeta de investigación. Entonces, como yo no me quiero volver cliente de esta procuraduría, entonces me disculpo por no poder dejarles mi presentación, todas estas diapositivas, así como las vieron. Y además, no solo eso, con toda la explicación en el paso a paso, los antecedentes históricos, la importancia de la teoría del delito, la evolución legislativa, las formas de terminación anticipada del proceso, el procedimiento ordinario, los especiales, los recursos, cuándo procede la apelación, cuándo no, todo está desglosado debidamente en este trabajo que yo dejo a su amable consideración y que ojalá algún día me distingan con ocuparse de analizarlo, de leerlo, de estudiarlo. Ahí está una dirección de correo y todo lo que me quieran comentar al respecto, si sienten que les es de utilidad o no, para mí, yo no lo voy a tomar como una ofensa, al contrario, con toda humildad tenemos que reconocer que nadie es dueño de la verdad, de toda la verdad, que del día a día podemos acertar y en algún momento nos podemos equivocar, y que eso es lo que constituye los grandes disensos, forman los grandes consensos. Hoy escuchamos la opinión de ellos, mañana los de ellos, pasado, y para el fin de semana ya nutrimos toda una idea de pensamientos y podemos decir, miren, el Instituto de Formación quiere pensar, piensa de esta manera y lo exponemos. Ahora queremos ver qué piensa el Instituto del Estado de México, de Hidalgo, de Sonora, de Yucatán, y al final de cuentas vamos a amalgamar una obra de gran calado que va a contener un rico acervo que nos va a servir a todos. Ahora, expuesta esta parte, yo quisiera referirme un poquito a todo lo que escuchamos en el día a día y a los reclamos que se hacen al llamado nuevo sistema, que ya les dije que porque no es nuevo, simplemente es un reacomodo de piezas. Por eso en mi trabajo digo, no es un nuevo sistema de justicia, es una nueva estructura procesal penal. ¿Qué es lo que pasa en el día a día? Lo escuchamos en noticieros, me merecen todo respeto, lo escuchamos en algunos comentarios y todo. Es que el sistema no sirve, es que ha fallado. A ver, la garantía de la defensa técnica, la presencia del juez en las audiencias, no estaba antes. Tapar, porque eso era, la falta de compromiso profesional de abogados, era del anterior sistema, no de este. ¿Qué es lo que pasa? Creo que todo cae en la llamada puerta giratoria. Pero la puerta siempre ha girado. Antes, acuérdense, pena mínima más pena máxima entre 2 menor a 5, que se vaya. Y se iban. No quiere decir que antes todos se quedaban, no tendríamos cárceles para todos. Después pasó eso de la medición de la media aritmética de la pena, y siguió el catálogo de delitos graves. Una lista interminable. ¿Qué es lo que pasa? Que con entrada en vigor de la nueva estructura procesal penal, ¿qué es lo que pasa? Pues nada, que el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa se hace muy sencillito.
seis supuestos nada más para que se quedaran en prisión y los demás a la calle, que les vaya bien. Pero creo que se han por ahí tergiversado esa información. El hecho de que salgan no quiere decir que están exonerados. No quiere decir que ya no enfrentarán responsabilidad. Su proceso lo llevarán en libertad. ¿Por qué? Hay un periódico de circulación nacional que se llama El Universal, que ustedes todos lo conocen, creo que todos lo conocemos, hizo un estudio y demostró, acreditó, que en México se gasta 276 veces más en un interno que en un estudiante. Eso no puede ser. ¿Para qué los queremos a todos allá adentro? Aparte, el que hoy internaron porque se robó los espejos del carro, de aquí a 6 meses que sale, ya no va por los espejos de otro carro, ya quiere un cuerno de chivo, un R15, una gafa oscura, una chica guapa a un lado, una troca pickup y traficar, porque allá adentro fue lo único que aprendió. Hay que resocializar acá afuera, no allá adentro. Y entonces, cuando uno ve todas esas cosas, ¿qué pasó con este atleta que corría con unos zanquitos, Pistorius? ¿Disparó? Como dicen por ahí, haya sido como haya sido, pero le impactó a la novia, murió la novia. ¿Y qué es lo que pasaba? Que a todas sus audiencias, él llegaba al tribunal, terminaba la audiencia y se iba. El día que ingresó a prisión es porque ya había una sentencia que había causado ejecutoria y lo único que faltaba era cumplimentarla. En 1857 dijo Ignacio L. Vallarta, a propósito de la implementación del sistema por jurados en México: México no es un país culto ni cívicamente maduro para tener ese sistema. Y preguntamos, ¿y a 160 años de eso ya seremos país culto y cívicamente maduro? ¿Y si no, para cuándo? ¿Si no, para cuándo? Porque ya se nos fueron por delante Guatemala, Costa Rica, El Salvador, ya se nos fueron por delante. Urge ya tener otra forma de ver esta situación. Y todo eso no es nuevo sistema de justicia penal. Ya vimos qué es el nuevo sistema de justicia penal. Por esto es un acto de reflexión que todos tenemos que tener y analizar. Ustedes que el día de mañana tienen el privilegio de formar parte ya de un equipo como es la Procuraduría de la Ciudad de México, de responder al ciudadano que les va a llegar a tocar la puerta y le va a decir: oye, me despojaron, me robaron, me asaltaron, me pegaron, ya no salga con su esposa, no, me pegaron los que estaban en la esquina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los tienen que defender, les tienen que dar asesoría, les tienen que dar un tratamiento que con sus capacidades les permitirán sacar adelante el asunto. Pero eso se ha hecho siempre. Si nosotros revisamos la hemeroteca periodística, se van a encontrar que hace 30, 40 años se dictaban sentencias ejemplares a gente que había transgredido el orden aquí en la Ciudad de México, en el entonces Distrito Federal. Yo se los platico porque yo fui a mucho orgullo. Mi primera actividad fue como oficial mecanógrafo en juzgados penales en el Distrito Federal. Y se dictaban sentencias ejemplares. Y se van a seguir dictando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bajo otra metodología, bajo otra vertiente, bajo otra panorámica. Como si ustedes llegan hoy a su casa y se encuentran ahí en su correspondencia, donde en su casa estilan guardar la correspondencia para que al llegar cada quien cheque qué es lo que por ahí le llegó, y se encuentran con que la delegación les avisó que a partir del próximo 16 de septiembre la circulación de la calle donde ustedes viven ya no es sur-norte, ahora es norte-sur, porque van a reubicar todo
el sistema de tránsito. Y ustedes luego en su cabeza empiezan, entonces ya cuando salga ya no voy a salir para acá, ahora tengo que salir para acá, voltear por acá, tomar aquí, pum. Pero la calle ya existe, el carro ya existe. Allá es su casa, aquí será su trabajo, su instituto de formación, estarán adscritos a alguna unidad de investigación de la Procuraduría. Entonces, va a ser lo mismo, trasladarse de A bajo otras reglas. Ahora también este proceso nos obliga a trasladarnos de un hecho que la ley señale como delito a una sentencia. Esto no quiere decir que ya no va a haber sentencias. No quiere decir que con el nuevo sistema ya no va a haber condenas. Vamos a priorizar que no todos los asuntos tengan que llegar a juicio. ¿Por qué? Porque se pierde mucho tiempo. Les platico. En Baja California Sur, a un año de que quedó debidamente implementado el nuevo, que quedó debidamente implementado el nuevo sistema de justicia penal o la nueva estructura procesal penal, en justicia alternativa o en justicia restaurativa, mis compañeros de atención inmediata han sido capaces de lograr acuerdos reparatorios que ya llegan casi a los 11 millones de pesos en una gran cantidad de asuntos. En el sistema tradicional, ¿saben ustedes cuándo hubiera sido posible eso? Pues nunca, porque eran audiencias y audiencias y audiencias y audiencias, y a las personas cuando ya las citaron por cuarta, por quinta vez, ¿saben qué es lo que hacen? Agarran el citatorio, artículo sexto, al sexto de la basura. Y entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Pues buscar que una persona que fue afectada a los 20 días, señor, a usted le afectaron su carro, fueron 14 mil pesos, aquí están constantes y sonantes. Gracias, ya ahí nos vemos. Porque en el sistema tradicional, después de 10 citatorios, además de que lo enviaban al artículo sexto, no les digo lo que decían del juez, del MP y hasta de su abogado. Ese era el drama que vivíamos todos los días y que en algunos casos se sigue viviendo. Yo les agradezco mucho, desde aquí a la distancia y por conducto del señor director, al señor procurador Edmundo Garrido, siempre tan cordial, tan amable, tan deferente con un servidor, que me haya permitido venir aquí a este instituto. Insisto, al señor director por su anfitrionía, a ustedes por haberme hecho favor de escuchar. Creo que ya la afonía empieza a cobrar factura después de estar hablando todos los días. Y además hay que ir a otro evento en la tarde a la PGR. Yo les agradezco en todo lo que vale que me hayan hecho favor de escuchar. Les dejo mis inquietudes, les dejo la forma en la que yo visualizo, y perdón por hablar en primera persona, la forma en que la que yo visualizo el cambio del sistema llamado tradicional a lo que yo llamo la nueva estructura procesal penal. Les dejo mis comentarios, tres recomendaciones. Pregunten ustedes, estudien, insistan, y bueno, por la tarea, por ya ser hoy jueves tan exento, ya no la traigan. Pero sigan insistiendo, ¿por qué cambió? ¿Qué pasó en el 93-99? ¿Por qué dimos ese tropezón? Para que no se repita en 2008-2016. La evolución, perdón, los antecedentes históricos de los sistemas de justicia penal y la teoría del delito. Si ustedes hacen esas tres cosas, una opinión muy modesta, sin duda habrán avanzado mucho y serán unos profesionistas muy confiables, unos servidores públicos muy confiables también en este nuevo paradigma que tenemos para México. Muchísimas gracias, estoy muy a sus órdenes. Agradecemos al maestro Erasmo Palemón Alamilla Villeda por su tiempo y valiosos comentarios de esta tarde. A continuación hacemos la entrega de su reconocimiento. Por esta conferencia, la secuencia del procedimiento penal en el Código Nacional.